Vamos a ver esas imágenes otra vez. Diana, mira qué chévere. Tenemos una Skycam. ¿Viste? Hermosas, mira esas imágenes de la ciudad de Santo Domingo, bellísimas. Ahora mismo desde el techo de Color Visión estamos viendo la Tiradentes, la Lope de Vega. Estamos viendo todas las calles circundantes de esta maravillosa ciudad que a veces los capitaleños, los que vivimos aquí, no pensamos muy bien de ella por los tapones y las situaciones que tenemos que enfrentar, pero de noche se ve tan plácida, tan hermosa. Qué bonita se ve así, se ve preciosa. Me gusta esa imagen de la cámara de Color Visión. Ay, qué bueno, ahora vamos a poder utilizarlas en caso de que tengamos tormenta, en caso de que haya tapones especiales, alguna situación, vamos a poder disponer de estas imágenes que están siendo transmitidas en vivo en este instante desde el techo de Color Visión por la Skycam de nuestro canal. Bienvenidos, gracias por sintonizar, chicos. Llegó la Navidad, sí, ya lo sabemos, pero esa no es de Navidad, ¿eh? Farideh está terminando de arreglarse y entra en un momentito Diana, pero hoy tenemos una noticia sumamente importante, lo que estábamos sí. esperando, precisamente, sí, efectivamente. Producto de las investigaciones que estaba realizando la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre el caso del contrato que fue asignado a la empresa Transcor Latam por parte de el Intran. Y esto fue lo que dijo Carlos Pimentel en el día de hoy. Lo vamos a comentar íntegro. Adelante con la Diana. Encontrado graves. En el día de hoy, Compras y Contrataciones presentó las conclusiones de su investigación sobre el contrato para la instalación de los semáforos inteligentes entre el Intran y la empresa Transcor Latam. Esa rueda de prensa la encabezó Carlos Pimentel. Fue una rueda de prensa larga, pero ya nosotras hicimos el trabajo de sacar lo más relevante para que ustedes conozcan qué fue lo más importante de lo que presentó Compras y Contrataciones. Y vamos a empezar de una vez. Lo primero que dijo Compras y Contrataciones es que encontraron elementos suficientes para remitir este caso al Ministerio Público. Vamos a escuchar. Encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue la razón social Transcor Latam CRL, a fin de que se pueda identificar el beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación. Bueno. Y ya lo decíamos la semana pasada, María Cela y Farideh, que este era un caso que necesariamente tenía que terminar en el Ministerio Público. Ahora se anula el contrato. Eso fue lo que dijo también el director de compras, de contrataciones públicas. Y vamos a escuchar. Dime, Diana. Sí, sí, efectivamente, porque como los actos jurídicos anteriores están viciados, exacto, tienen vicios de falsedad, de fraude, pues entonces todo lo demás, todo lo posterior a eso, queda anulado. Vamos a escuchar cómo lo dijo Carlos Pimentel. Exacto. Lo que implica la nulidad del referido contrato tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del Intran y que se fundamenta en los informes señalados, adolece de los mismos vicios que afectan su validez. Por tanto, ningún acto relativo a la evaluación, adjudicación de la empresa Transcor Latam CRL emitido por el Intran podrán surtir efectos jurídicos pretendidos. Ahí él respondió también a lo que decía el director del Intran, Hugo Veras, de que él había reclamado, le había pedido, le había mandado sendas cartas, no solamente a Contrataciones Públicas, sino también a Ética Gubernamental, para que los acompañaran en el proceso de licitación. Y ahí él respondió también
que esa negativa de acompañar, aludiendo que cada entidad es responsable de sus procesos de compras y contrataciones, de fiscalización, de la diligencia, lo que hablábamos el otro día, según la ley de descentralización. Pero dijo algo más que a mí también me llamó la atención, y es lo que vamos a escuchar en este momento sobre la responsabilidad penal y patrimonial de los ejecutivos, de los directivos del Intran. Veamos. Resultando adjudicatario el oferente Trascontratan CDL por el monto de 1.317 millones de pesos. Sobre este particular, la entidad contratante adjudicó por un monto mayor del que tenía previsto inicialmente para esta licitación, por lo cual estarían comprometiendo su responsabilidad penal y patrimonial los funcionarios actuantes. Funcionarios actuales, porque 1.200 porque el monto millones original era exacto, el monto original eran 1.200 y terminó adjudicándose por 1.317, o sea, 117 millones por encima de lo que estaba originalmente previsto. Esto también es otra cosa que tiene que explicar el Intran. Que esto tiene que explicarse, la responsabilidad primaria, o sea, primero, va a recaer siempre la investigación que se le tiene que hacer a todos los miembros del Comité de Compras y Licitaciones del Intran, que fueron los responsables de hacer este proceso y de validar que los criterios del pliego de condiciones fueran los que supuestamente cumpliera la compañía que fue adjudicada, que evidentemente aquí Compras y Contrataciones, que en principio hay que decirlo, no tiene calidad legal para decir cuáles tipos penales, porque eso debe hacerlo el Ministerio Público, pero sí puede identificar con las evidencias que las tiene, las irregularidades que hubo, y por eso es que hoy se está remitiendo al Ministerio Público, que es quien tiene que sancionar. Sí. Ya se le hay otro señalamiento que hizo Carlos Pimentel. Él dice que ellos le comunicaron al Intran en junio, no ahora, no a finales de octubre, exacto, cuando todo esto explotó, en junio, que ellos le comunicaron sobre las denuncias de irregularidades que ellos habían recibido sobre falsificación, adulteración de documentos con relación a la empresa Transcor Latam, para que el Intran hiciera sus propias investigaciones, advirtiéndoles que de eso ser comprobado, eso podría generar una anulación de todo el proceso, y que esta es la hora, dijo Carlos Pimentel, que el Intran todavía no le ha respondido a esa comunicación donde el Intran le informa eso, bueno, para que ellos tomaran medidas. Nosotros vimos los documentos que nos entregó el director del Intran, que nos envió el martes de la semana pasada a raíz de las preguntas que le hacíamos sobre este tema, y en ellos había una carta respondida por él, por sus abogados, por él, en nombre de él, por sus abogados, a la Dirección de Contrataciones Públicas, pero lo que no entendíamos de esa respuesta, recordamos, era que ellos no podían saber que era fraudulento porque no estaban para fiscalizar. Ahí estuvo lo que Faride y a mí nos chocó tanto ese día que estábamos viendo el documento, y luego que estuvimos, sí, tu carita me pone triste, claro. Sí, porque esa respuesta no es, o sea, ¿cómo que tú me vas a decir a mí cuando Contrataciones te está diciendo que hay algo grave aquí, investígalo, que tu respuesta sea que no ve que eso es un problema de las partes, o sea, de la empresa local con su socio, que no ve cuál es el problema, que no puede saber que hay una firma falsificada, que no puede saber que realmente esa empresa internacional no está asociada a la firma local, y que Contrataciones Públicas tampoco lo puede saber, porque nadie eso también lo decía en la carta. No, nadie lo puede saber, entonces cualquier persona puede invertirse un esquema. Este es un esquema, como yo hablaba con un amigo en el día de hoy, de chapucería total, porque estamos hablando de una suplantación de una compañía, del registro en un nombre, de una persona que tenía información privilegiada porque trabajaba en el lugar, de que se gana un proceso sin cumplir el pliego de condiciones, de que se establecen incluso montos que supuestamente tenían, porque eso está también en el informe de compra y contrataciones, guardados, donde ellos evidenciaban o avalaban que tenían recursos suficientes los 7 meses, y nadie investigó. Y cuando tú estás en una licitación de esta magnitud, señores, no estábamos licitando 1.500.000 pesos, no, eran 1.317 millones de pesos. Sí. Que debieron ser 1.200, pero sobre eso que tú estás diciendo, sobre el tema de la empresa, la chapucería que tú mencionas, claro, lo que está señalando Compras y Contrataciones es que aquí hubo un entramado societario completo, total, que aquí hubo una especie de telaraña de empresas
que se configuraron o que están relacionadas con Transcor Latam, justamente para que esto fuera oscuro. Vamos a escuchar lo que dice Carlos Pimentel sobre la empresa adjudicataria, sobre Transcor Latam. Exacto, veamos. Empresa adjudicataria, en el curso de la investigación, en el desarrollo del proceso de la debida diligencia, la Dirección General de Contrataciones Públicas ha podido identificar un entramado societario con estructuras empresariales complejas, con signos aparentes de utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario. Este fenómeno apunta a prácticas que buscan deliberadamente ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente de las operaciones. Ok, antes de entrar en eso, Diana, son dos investigaciones. Está la del lo de la licitación, por un lado, que es importante recordarla, porque no es solamente las irregularidades en el contrato y las denuncias que ya está en forma de querella de la empresa internacional Transcor LP, sino sobre la licitación. Él dijo que había contradicciones en el pliego de las condiciones. Exacto. Que había violación al debido proceso para emitir enmiendas, un documento suscrito solo por el encargado del Departamento de Compras y Contrataciones del Intran y no por el Comité de Compras y Contrataciones, sí, quien es el ente competente para modificar los pliegos de condiciones. Y sobre la empresa adjudicataria, lo que acaba de decir Carlos, el entramado, y que busca ocultar la identidad del gran beneficiado. Ahora bien, también habló de otra persona. Sí, por supuesto. Que ya nosotros teníamos esa información, todo el mundo la estaba manejando, pero hasta que Carlos Pimentel no la diera a conocer, producto de su investigación, no debíamos adelantarnos. Y es el señor Hochi Gómez, que aparece y ya está en todos los medios de comunicación como una persona que en un momento determinado sirvió como fiador para un préstamo de 120 millones de pesos para la compañía Transcor Latam. También aparece en el INAPI como registrando registrando varias de estas empresas, entre ellas Transcor Latam. Y aparece además, son tres cosas, y él denuncia que esta persona debe ser investigada porque aparece como escondido, como él decía, este tipo de entramados se hacen generalmente para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios. ¿Quién es Hochi Gómez? Ahí está la foto, que la vuelvan a poner. Hochi Gómez es una persona muy conocida en ciertos medios, es alguien asociado a una empresa llamada De Color. Que fue la empresa que tuvo los problemas en su momento en el Ministerio de Obras Públicas con la emisión de licencia y que presentaba sociedad con el extranjero Rogelio Oruña, que fue producto también de un escándalo por la venta de licencia por encima del costo. Esa fotografía corresponde a un contrato firmado el año pasado con la empresa para la embajada, el consulado, perdón, de los dominicanos en Madrid, para facilitarles las licencias, las renovaciones de sus licencias en España para que no tengan que venir a República Dominicana. O sea que esto es representando el Intran. El Intran y el consulado han hecho esto y la compañía, la empresa ha sido en la que está Hochi Gómez, que está cortando la cinta de la inauguración del lugar donde se iban a hacer esos trabajos de renovación de licencia. Pero él, ustedes recuerdan que él se llama José Ángel Gómez Canaán, es hijo de Guillermo Gómez, el director del programa y presentador del programa Aeromundo, un programa que lleva muchísimos años en nuestra televisión. En el año 2012 fue investigado por un supuesto hackeo a 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios del gobierno de ese entonces, el gobierno de Leonel Fernández. Fue acusado de haber tenido acceso a correos incluso de la primera dama, sí, Margarita Cedeño, además de espionaje a correos de varios ministros y personalidades del ámbito empresarial. Fueron allanadas las oficinas y propiedades de su padre en ese momento también. Todo eso está en la prensa hoy porque eso tiene ya, eso sí, está el público. El Listín Diario hizo un buen resumen de los casos que él ha tenido.
Todo esto ocurrió en medio de una intensa campaña presidencial. Vamos a recordar un poquito entre el presidente Danilo Medina y el ex empresario Hipólito Mejía. Ustedes recuerdan ese 2012, postulado por el PRD en ese entonces. En ese año él fue apresado por el presunto vínculo a robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correos electrónicos en perjuicio de distintas personalidades. Y en esa ocasión le fueron dictados 3 meses de medida de coerción, de los cuales cumplió 1 mes en la cárcel y fue dejado en libertad bajo fianza 1 mes después. Pero en el mayo del 2013, un año después, prácticamente la jueza del 6º juzgado de la instrucción del Distrito Nacional decidió extinguir la acción penal contra el imputado debido al retiro de 23 supuestas víctimas. O sea, todo el mundo echó para atrás, eso se eliminó, se borró. Pero yo vamos a escuchar qué fue lo que dijo Carlos Pimentel. Ah, verdad, sí, claro, lo tenemos también. Sobre la vinculación de Jochi Gómez, vamos a escuchar. Fue encontrada dentro de la documentación societaria de la empresa Trascorlatán un acta de gerencia fechada en julio del 2023, mediante la cual se incluyó como fiador solidario invisible a la empresa de Color CRL en una facilidad crediticia tomada por Trascorlatán con una entidad financiera por un monto de 120 millones, como la gestionada para el proceso de contratación en cuestión. Cabe destacar que de Color no presentó oferta en el proceso del Intran por sí o a través de un consorcio. La empresa de Color CRL está relacionada al señor José Ángel Canaán, conocido como Jochi Gómez. Su empresa OML Inversiones, con quien ha compartido acciones junto a los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña. Sí, bueno, ahí es un está. Caso bastante esa, viejo, ese caso está. No es nuevo. No es un caso nuevo, es una persona muy conocida precisamente en los litorales que tienen que ver con el tema del espionaje y también, señores, del tema del tránsito, porque antes en obras públicas, luego en el Intran y bueno, se han seguido, parece, los ahora, negocios. Ahora, ¿cómo se hace negocio, cómo el Estado hace negocios con una persona que tiene ese historial? ¿Cómo va e inaugura al lado del cónsul y del embajador una oficina y facilita todo el trabajo de las licencias y cómo sigue? No entendemos, y esas son las consecuencias. Entonces, contrataciones públicas que está, si no hubiera tenido quizás las denuncias de Transcor, porque esas son las cosas. Exacto. Uno no se entera de los negocios que hacen mucha gente en el Estado a pesar de no poder, que no deberían ser suplidores del Estado. Es evidente, María Cela, que ahora lo que manda el buen procedimiento es investigar todos los contratos que estas empresas puedan tener en el Intran y en cualquier otra institución del Estado. Eso. Ahora hay que darle para atrás a todos esos contratos y revisarlos con lupa. Todos los que han sido firmados por ellos, los que han sido realizados y pagados a ellos. Y hay que ver también lo que se le ha pagado a esta gente. Volvemos e insistimos. Él mismo dijo que la licitación, se va a hacer una nueva licitación para adjudicar un nuevo contrato. Eso es importante lo que mencionas. Y que todavía faltan más investigaciones. Como no tenemos el documento de Yo Hoy Compras y Contrataciones, que debe estar con muchas evidencias, me imagino que también tiene adjunto parte de los libramientos que ha hecho la Contraloría General de la República en el pago a esa compañía, ahí el Ministerio Público lo va a tener todo. Cuando tengamos acceso podremos ver cuánto se pagó, porque Carlos, no me parece que se hayan pagado el 60%. Lo que él dijo era que se había, que el proyecto que ya iba adelantado un 60%, pero no se había pagado ese monto. Que eso no se podía detener. Había un pago que iba a ser ahora en noviembre, que hay que ver si se ejecutó o no se ejecutó. El 20 y pico, había una inauguración. Había un pago que se hacía ahora en noviembre. Hay que ver si se hizo o no se hizo, porque también tiene que darse el proceso de que ese dinero, lo que se le entregó a esa compañía, debe ser reintegrado al Estado. Y una nueva licitación con todas las de la ley, un pliego de condiciones como tiene que ser,
Usted no tiene que poner 30 mil ni 40 mil intersecciones, si usted lo que va a intervenir son 300 intersecciones. Una compañía seria con socios serios. Y con gente seria. Y con gente seria. Que haga el proceso. Y perdón, dentro del Intran, claro, no solamente Hugo. Gente seria. Ahí hay que hacer una limpiecita. O sea, el comité Hugo se completo. Retiró o lo retiraron, pero ya él no está y no va a seguir ahí. Pero hay que chequear con lupa, sobre todo esa persona que firmó solo del Comité de Compras y Contrataciones, claro, que no debió haberlo hecho. El director. En fin.